Hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? I am fine, you? I'm fine, thank you. It's not raining in your home? No, today no. Today is not raining. It's Kishi. very good. It's not raining. Okay. Now, let's begin. Do you have any questions for yesterday's conversation? For fish for breakfast? Do you remember the vocabulary? Vocabulary. Hello, teacher. Hello? Night. Good evening. Evening. Ah. Evening. Good night es cuando tengamos sueño. No. Yes. Cuando se vayan despidiendo. Okay, let's look here. Any questions for the vocabulary or the conversation? Vocabulary. Let me see. Good night. Good evening, Suli. Toca Suli. Ok, como nadie tiene preguntas, yo voy a empezar lanzando las preguntas. Ok. Manuel. Ok. What is usually? Perdón, teacher, hasta ahorita me acabo de conectar. Ah, ok, Manuel. Entonces vamos con el que está arriba de vos. Sería Joel. Ok, Joel. What is usually? Good evening. Good evening. Usually. No lo entendí, teacher. ¿Qué significaba la palabra usually? Usually. Ah, usualmente. Usualmente. Muy bien. Ah, muy vale. Buen. Excelente. Elizabeth. Elizabeth, ¿qué significa try? Aquí al final. Try. Try. Intentar. Muy bien. Intentar. Intentar o probar. Excelente. Perfect. Ok. Let me see. Creo que son más que todas esas. Sara. Sara, ¿qué era Japanese style? ¿Qué era style? Hi, teacher. Estilo japonés. Excellent. Very good. Okay. Perfect. Okay. Always. 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 Siempre. Siempre. Excelente. Teacher. Yes. I have a question. Okay. Hay una parte en esa conversación donde menciona que se puede utilizar always y a never. ¿O cuál sería la, que se entiende el mismo significado siempre? Pero ¿cuál, o cómo podemos saber la diferencia en qué momento lo vamos a utilizar? ¿Always o ever? Ok, excelente. Me alegra que hayas hecho esa pregunta porque ahorita te estoy mandando. Perdón, lo mandé al grupo equivocado. Ya lo vuelvo a mandar. Es lo que estamos viendo este día en la clase. En el siguiente video estamos, o en el siguiente parte, estamos viendo frecuencia y el ever y el always, eso es, son frecuencias. Estamos hablando aquí. ¿Les cayeron las imágenes? Sí. Ok, entonces les voy a enseñar y contestar la pregunta a la misma vez. Aquí, cuando estamos hablando de utilizar el ever o el never, o cualquier otra palabra, es para poder preguntar qué tan frecuente haces eso. Entonces, el ever se utiliza en las preguntas. ¿Okay? Aquí podemos ver, igual en el WhatsApp, do you ever have fish for breakfast? Cuando estamos usando ever, lo que estamos haciendo es haciendo énfasis para si alguna vez has hecho esa actividad. Okay. Si yo cambio el ever y uso lo otro, solo do you have
fish for breakfast? Está bien la respuesta. Está bien, perdón. Está bien la pregunta. Pero ya no es si que alguna vez lo has hecho, sino que si lo haces. Entonces, el ever es para que nos indique la persona si lo ha hecho alguna vez y con qué frecuencia. En cambio, el otro, do you have fish for breakfast, solo si esto es parte de tu rutina. ¿Okay? Y el ever, como pueden ver, siempre lo usamos, siempre lo podemos usar en pregunta, pero si se fijan, en ningún momento aparece como lo que usamos en la respuesta. Lo que usamos en respuesta son always, usually, often, sometimes, hardly ever, y never. No es una cantidad exacta, pero eso es más o menos lo que significa. El always es el 100%, el never es cero, el nunca. ¿Okay? Los demás, ahí aparecen más o menos que lo que representa. El 80, 70, 50 y así. ¿Cómo hacemos la pregunta? Vamos a hacer lo mismo que les voy a poner. Do you ever have fish? Así. ¿Cómo es? Ok. Oh, me adelanté mucho. Ok. ¿Cómo vamos a hacer las oraciones? Es lo mismo. El sujeto, subject, plus adverb of frequency, plus verb, plus complement. The adverb, the subject, I, you, he, she, yeah. It, I, the adverb of frequency, I always, I sometimes, I never, the verb eat, play, cook, practice. Hardly ever. Hardly ever, exactly, the adverb of frequency. I hardly ever eat pupusas for lunch. Pupusas all... I sometimes drink. I sometimes drink Coca-Cola for breakfast. Okay. ¿Esto lo anotaron? ¿Cómo es el orden para las respuestas? Sí. Yo todavía no... Todavía no, conectando, okay, okay. Me voy. Okay, okay. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Aquí, esto es lo que está en la primera, primera columna, que es hay la cualquier frecuencia que vas a usar, el verbo y el complemento. Okay. Estas son oraciones simples en presente. Estas, sí, exacto. ¿Qué es la diferencia? Estas son con adverbios. La respuesta correcta también puede ser hay. Eat breakfast, pero no te indica qué frecuencia, qué tan frecuente lo haces. Ah, I always, I usually, I, lo que sea, eat breakfast. ¿Cuál es la excepción? La excepción es para el sometimes. ¿Por qué? El sometimes puede ir antes de la persona o puede ir después de la persona. Pero todos los demás lo usamos después de la persona. No puedo decir yo, always I eat breakfast. Okay, tiene que decir, I always eat breakfast. I usually eat breakfast. El único que es una excepción es la palabra sometimes. Vale. Sometimes. Ya todos anotaron. Es para, es para todos los verbos, ¿verdad, teacher? Sí, exacto. Es para todos los verbos, el cual vamos a practicar en unos momentos. Porque no solo va a ser para el verbo eat, igual que la pregunta. No solo vamos a preguntar have. Puedo preguntar, do you ever watch Netflix? Okay. Do you ever drink horchata? Do you ever cook for your family? Do you ever go to La Libertad? Okay. ¿Y por qué uso el ever y no solo la acción? Nuevamente, para los que entraron un poco tarde, el ever es qué tan frecuente lo haces. El otro es solo lo haces. Entonces, si yo le pregunto a Romeo, do you eat pupusas? No le estoy preguntando qué frecuente, solo es que si lo hace. En cambio, si yo le pongo, do you ever eat pupusas? Estoy queriendo saber qué tan frecuente lo hace. ¿Ok? ¿Todos anotaron cómo es el orden correcto para las oraciones o las respuestas? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver?
cuál es el orden correcto para las preguntas. Okay. Lo mismo, el do o el does, si nos acordamos, el do es para I, you, we, they, y el does es para he, she, it, ¿verdad? Yes. Entonces tenemos, ok, excelente. Vamos a ver. Ahí. Sometimes. Ok. ¿Cómo vamos a ver? Podemos ver que es la, el orden de la pregunta utilizando el ever. El ever lo podemos cambiar para otra frecuencia, pero cambia lo que estamos preguntando. Aquí es, ¿alguna vez comes pescado para el desayuno? Pero si yo cambio el ever, como algunos quieren, y a veces ponen el always. Do you always have fish for breakfast? Ah, ya no es que si alguna vez lo haces, sino que ahora que, si siempre desayunas pescado. Si yo cambio, yes. Esa combinación de verbo have and eat por, para comer, con los dos se entiende. Sí, puedes cambiar uno o el otro. Do you ever eat fish for breakfast? Or do you ever have fish for breakfast? Se entiende lo mismo, que es para comer. Okay. ¿Todos anotaron entonces, cómo hacemos las preguntas? Entonces, teacher, se puede usar tanto ever como always. Sí, las otras, cualquier otra se puede usar, menos el never. El never nunca puedes preguntar porque no puede ser alguna vez nunca desayunas. O sea, solo es do you, el si es ever o cualquiera de las otras, menos, okay, menos el never. Solo es que la pregunta cambia porque ya no estás preguntando si alguna vez lo haces, sino que si cambias para always, siempre lo haces. O usualmente haces esto, o normalmente haces esto, o alguna vez. O sea que cuando es ever, le doy más oportunidades de decir cualquiera de las otras respuestas, pero si uso otra, es como más, más restringido. Sí, sí, sí. Exacto, es más restringido, más específico, porque no estás preguntando si que te diga que con qué frecuencia, sino que si siempre haces o si alguna vez haces. Okay. Okay. Thank you. Perfect. You're welcome. You're welcome. Teacher, I have a question. Okay, Wendy. Con lo que pregunta Don Jorge, que él menciona, si yo le pregunto a alguien, do you have breakfast? Es lo mismo que yo le diga, do you eat breakfast? Correct. Correct. Oh. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Más o menos está claro. Yes, sir. Yes. Ahora, yes. Cuando contestamos, normalmente ponemos yes o no y la información correcta. Entonces, por ejemplo, do you ever have fish for breakfast? Para mí, no, I never do. Pero tal vez haya alguien que sí. Pero no es común. Yes, I hardly ever do. Jonathan? Sí. ¿Querías decir algo? Vi que... No. Fue sin querer. Ah, ok. Okay. No hay problema. Mejor que estar claro. Dije, yo tenía una consulta. Sí, Wendy. Pero no es exactamente de esto, sino que cuando usábamos el A y el AM, yo veía que era que cuando empezaba con una vocal o con una consonante, ¿verdad? Pero también creo que en una clase escuché, que la verdad que era la primera vez que yo escuché eso, que también tiene que ver la pronunciación de la palabra que le sigue. No es solo el hecho de que tenga la consonante, sino que cuando se pronuncia, se escuche así. Sí, de hecho es, específicamente es que si suena la consonante, si en la primera, si la primera o el primer sonido es el sonido de un consonante, es an. Ajá. Si el primer sonido es una, perdón, es vocal, si el primer sonido es vocal, es an. Si pero es no es solo escrito, sino que la pronunciación. Es fonéticamente. Fonéticamente. Sí. Okay. Uh-huh.
Ok. Entonces, vamos a ver. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a practicar. Ok. Vamos a empezar con Miguel. Y Miguel le va a preguntar a Gustavo. Ok. Miguel, le vas a preguntar a Gustavo. Y Gustavo te va a contestar para ver si que estamos entendiendo bien. Puede ser esta pregunta o puedes cambiarlo para otro verbo. Para eso estamos, para ayudarte si lo quieres cambiar. Ok. Para iniciar, porque más o menos lo voy entendiendo. Do you ever have fish for breakfast? Correct. Ok. ¿Y la respuesta sería? No. Contesta. No, no. Sí, exacto. Tú no, pero él sí. Yes, I sometimes eat breakfast. Casi, casi, pero no es el desayuno. Yes, I sometimes eat fish. Fish for breakfast. I eat fish. Excuse me. No, no, it's good, it's good, it's good. Okay. Now. Okay. Ahora lo vamos a intentar, lo voy a quitar y vamos a practicar con otros verbos, otras acciones. Andy, ¿le puedes preguntar a Wendy, por favor? Okay. No te preocupes, ahí está Elizabeth, que siempre está dispuesta a apoyarte. Ok. Do you ever have pizza for breakfast? Okay. Por, no entendí la última palabra. Breakfast. Ah, breakfast. No, I never do. Excelente. Okay, perfecto. Never do. Never. No, I never do. No, I never do. Okay. Otoniel, ya no vamos a usar la palabra have y vas a preguntar con otra acción, a Jorge. Okay. Sería... Do you ever do you ever watch Champions League? Yes, always do. Yes, I always do. Excellent. Very good. Good, good. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en nuestro grupo? Vamos a practicar haciendo preguntas con otras acciones y con diferentes frecuencias. Yo puedo preguntar cualquier cosa. Do you ever go to a taco? Do you ever visit your mother? Do you ever watch TV? Do you ever... La idea es ir utilizando el vocabulario que sabemos. Play soccer. Play soccer, exacto. Por ejemplo, play soccer. Weekend. On weekends. Okay. ¿Es okay? Teacher. Yes. Por ahorita solo vamos a ocupar el do you ever. Ah, por ahorita solo vamos a ocupar el do you ever. Exacto. Do you ever. Con las respuestas de yes, always do, sometimes I do, y no, I never do. No, con cualquiera de las de la que están en la lista. De la pregunta. Exacto. Depende de qué tan frecuente la haces. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, I hardly ever go to the beach. Casi no me queda chance. Entonces, yo voy a usar hardly ever porque casi nunca. Pero digamos que Wendy, ella vive allí. Entonces, ella, I always go to the beach. Ok, perdón, había alguien más que tenía otra pregunta. No. Sí, yo la tenía,
pero la verdad ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Sí, 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 es que como pues sí, no quería dejar de seguir escuchando lo que siguen diciendo, ¿verdad? No, no, está bien, perfecto, Jonathan. Lo perfecto. Siento. No, no. A ver si me acuerdo más adelante y le pregunto. Muy jovencito para el Alzheimer. Ajá, ok. Ahora vamos a practicarlo. Acuérdense, no solo se trata el del vocabulario de la comida. Sí, es importante porque lo que queremos todos los días es reciclar el vocabulario que aprendimos el día anterior. Pero queremos expandir las preguntas para cosas que ya podemos hacer. Muchos ya saben muchos verbos. Entonces, no debe estar solo limitado a eat, go, drink. O sea, podemos hacer otro. Watch, play, visit. Do. Okay. Yeah. All right, let's practice. Mm-hmm.